casi por la noche ya. Antes de dar comienzo a este acto, consideramos justo realizar un homenaje a aquellos ciudadanos de tránsito que han sido partícipes en la tarea de forjar un porvenir próspero para su pueblo y que por circunstancias de la vida hoy ya no están con nosotros. En este sentido, no podemos dejar pasar por alto lo acontecido en las vísperas de la realización de esta ceremonia que ha debido ser postergada y que es de conocimiento público. Porque todo está muy fresco y se ha llevado a gente muy cercana al gobierno municipal. Por eso, en memoria de ellas y en memoria también de los vecinos de tránsito fallecidos que han contribuido a trazar la historia del pueblo, le proponemos tributarle un minuto de silencio a todos ellos en su 132 aniversario. Por eso los invitamos un segundito que nos pongamos de pie. Un acto casi virtual, con un representante de mínima de sus instituciones y sus fuerzas vivas. Pero bueno, la realidad no siempre es lo que uno desea, sino es lo que se impone. Y en este marco de conmemoración, queda la ocasión para hacerle un regalo al pueblo de tránsito, y consiste nada más ni nada menos que una bandera que lo represente. Seguramente este día y este acto marcarán un capítulo en la historia del tránsito que permanecerá imborrable en el recuerdo de todos sus habitantes, no solo por los acontecimientos que celebramos, sino además, como dijimos, en las condiciones especiales en las que debemos hacerlo y que también será victoria. Nos acompañan en esta noche las siguientes autoridades: la señora que preside este acto, la señora Intendente Municipal de Tránsito, la doctora Elisa Carrizo Robin, la señora Presidenta del Consejo Deliberante, la profesora Gabriela Ramón, concejales de dicho cuerpo deliberativo, la señorita Presidenta del Tribunal de Cuentas, Joana Zapata, la señora Jueza de Paz de Tránsito, Ana Luz Moyano, el señor cura párroco de la Parroquia Tránsito de Nuestra Señora, Presbítero Ángel Baigorria, el pastor de la Iglesia del Tabernáculo, señor Franco Basalo, en representación de la Departamental Zona 4 y Comisaría Local, Oficial Inspector Virginia Torleto, quien actualmente está a cargo de la Comisaría de Arroyito, el señor Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Fabián Violo, la señora Directora del Área de Ambiente, Licenciada Vanessa Bruno, la señora Directora del Área de Equidad, Licenciada Ana de Estefanis, el señor Director de Planeamiento Institucional, Comunicación y Prensa, Licenciado Ariel Bortoli, la señora directora del área de salud, doctora Isabel Nicola, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tránsito, el ganador del concurso Una Bandera para mi Pueblo, señor Fabián Ceballos, las menciones especiales del concurso Una Bandera para mi Pueblo, la señora Romina Cisterna y la señora Paula Álvarez, los señores miembros del jurado del concurso, Estefanía Camisazo, Jorge Alberioni, María Teresa Lubino y Amílcar Poletti, el señor Héctor Miani, veterano de Guerra de Malvinas, la señorita reina de la Fiesta Nacional del Tambero y su familia, Ana Ruth Gisbert, la señora secretaria de Inspección Primaria de la Zona 2320, profesora Silvana Girardoli, directivos y docentes de los siguientes establecimientos educativos: Escuela Experimental PROA, Centro Educativo Facundo Quiroga de la Quemada, Centro Educativo Paula Albarracín de Sarmiento de Villa del Tránsito, el Centro Educativo Ricardo Gutiérrez, está sintetizado aquí, no sé referirme muy bien, pero será del Santo Javier, será el Instituto del Santo José Gabriel Brochero, el SEMA de Tránsito, el IPE Miguel Cané, nivel inicial y primario, representante del Correo Argentino, señor Gustavo Pesci, representante del Consorcio Caminero de Tránsito, señor Héctor Bruno, la Comisión Directiva y Personal de la Biblioteca Popular Municipal Quilcahuasi, el representante del Centro Vecinal y Sala Sanitaria Villa del Tránsito, señora Cristina Vega, representante de Sala Cuna y Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil Trompitas, representante de las siguientes instituciones locales: Asociación Mutual AMA, Mutual Vélez Sarsfield,
Academia de Folclore Fortín Tránsito, Agrupación Gaucha Pura Brochero, Agrupación Gaucha 25 de Mayo, Banco Macro Sucursal Tránsito, Centro Juvenil Agrario San Juan Bautista, Centro de Jubilados Amor y Esperanza, Club Deportivo Belsarfiel, Cooperativa de Servicios Públicos de Tránsito Limitada, Partido Justicialista. Nos acompañan también en forma presencial y desde su plataforma los siguientes medios de prensa: Canal 3 de Arroyito, Arroyito Ciudad y el Arroyitense y FM Mitre. A todos, muchísimas gracias. Se los agradecemos por este aplauso que ustedes mismos han hecho. En su mera invención, el color, la forma, sino en lo que simboliza. Las banderas representan lazos, pueblos con vida en común y causas para ellos tan elementales como libertad e independencia para determinar sus destinos. La bandera simboliza lo a descubrir la bandera que representa a la gente de tránsito. Y aquí la tienen. Sí, sostengamos el aplauso para la bandera oficial de tránsito y sus comunidades. Un diseño simple y claro, dos de las cualidades que debe reunir toda bandera, de manera que pueda ser dibujada e interpretada por todos. Dicen que hasta por un niño. Termino diciendo feliz cumpleaños, Tránsito.
Tránsito. Octubre de 1988. En la cumba de tu vientre generoso, marcó el indio primero su sendero. Luego el gaucho, en la heredad ganada, te vio nacer tranquilo y sonoliento, buscando con tus brazos la barranca del río, hundiendo entre arenas y entre lechos. Y fuiste creciendo, y llegó aquel gringo con bagajes de sudores y de sueños, con tus ganas de cantarle a la esperanza en medio de tu adoro y tu silencio. Y al asirse sus hijos a tu tierra, entrelazados con el soplar del viento, escucháronse sonidos extranjeros. Era el metal que desandaba huellas, era el bolero que acaparaba tiempos, y cambiaron tus casas y tus calles y tu arisca mirada pobreña. Se agrandó tu figura en el paisaje tras la estela fugaz de una quimera, a la vela de un riel que envió el progreso. Las simientes de las razas germinaron, amarraron sus raíces y destinos al suelo dadivoso que encontraron. La antigua y nueva estirpe se fundieron, desafiando cruzadas y avatares, y en el temple ideal que ellos forjaron, amalgaron su tradición y sangres. No te aquietes en días y en distancias, que en el reflejo del albor buscado mirarás brotar la savia nueva del futuro al que eres destinado. Sumida y Giovanni. El certificado que le entrega dice: Fabián Enrique Ceballos ha resultado ganador del concurso oficial Una Bandera para mi Pueblo. ¡Qué bonito, eh! Departamento San Justo. Felicitaciones, Fabián.